¿qué tal, amigas, amigos, televidentes en Extra Plus? Un gusto saludarles, darles la bienvenida a esta edición Sumando Vigores. El fin de semana, viernes, sábado, domingo, se vieron horas muy tensas en la Federación de Rusia, especialmente en Moscú y al sur de Moscú. Luego que el jefe del llamado grupo Wagner, Eugenio, para decirlo en español, Yevgeny Prigozhin, anunciara que había sido traicionado por el ministro de Defensa de Rusia, Sergei Shoigu, y que incluso le habían bombardeado posiciones al grupo Wagner, supuestamente por tropas del ejército de Rusia, de la Federación de Rusia. Y anuncia que va contra Moscú, entra a la ciudad de Rostov del Don, que queda al este de la frontera del Donbass, ¿ah?, es decir, al este de Ucrania, y dice que va para Rusia, para Moscú, perdón, que va para Moscú. Entonces se viven horas muy tensas en la Federación de Rusia ante este movimiento, que entre el presidente Vladimir Putin y el presidente Alexander Lukashenko de Bielorrusia logran resolver sin que se produzca derramamiento de sangre. Hacia el día lunes se resuelve esto, es decir, fue viernes, sábado, domingo, lunes, tres, cuatro días de gran tensión. Para hablar un poco acerca de estos hechos está con nosotros Manuel Espinosa Arquín, que es el director del Centro Regional de Estudios Internacionales, analista político, que entiende bien toda esta situación en Rusia. Muchas gracias por estar con nosotros, Manuel. Muchas gracias a Néstor por la invitación. Entonces, dice Rusia que este movimiento del jefe del grupo Wagner fue un movimiento financiado desde Occidente, ¿no? Pero lo cierto es que Wagner no pertenece como tal a la Federación de Rusia, sino que es un grupo armado paramilitar, ¿no?, por cuanto no son efectivos contratados, sino que son mercenarios. ¿Ah? Y todo el tiempo la prensa occidental los ha tratado como tal, los mercenarios del grupo Wagner. Recientemente el presidente Putin reconoció que el Estado ruso ha financiado al grupo Wagner en su manutención. Evidentemente le ha dado armamento, le ha dado avituallamiento para que pueda funcionar como ha funcionado en la operación militar especial en Ucrania. ¿Ah? Pero se subleva. Y no es la primera vez, ya había tenido un par de rabietas Prigozhin. Sí. Bueno, primero las iniciales de ellos, BCK, ¿verdad?, que es una empresa militar, una compañía militar, ¿verdad?, privada, Vallena Chasnaya Campaña. Entonces, ese carácter le da un grado de independencia, ¿verdad? Y sabemos que ha estado bastante activa en teatros como África, como Siria. Y por ahí puede ser que los servicios especiales occidentales hayan logrado entrar en contacto con algunos que otros, porque vos sabes que siempre esto tiene una de cal y una de arena, ¿no? Entonces es difícil decir no, excusar a los servicios occidentales, porque ese es el día a día, pues, reclutar dentro de las filas del adversario a alguien que se pueda y voltearlo, pues. Por eso tal vez la gran trascendencia de que esta agrupación militar privada activa en el teatro de Ucrania ahorita, para mí con la mayor experiencia combativa ahorita de cualquier compañía similar, porque en Occidente también existen compañías similares, ¿no? Como hay un nuevo formato de guerras proxy, de guerras sustitutas, en Occidente estas aparecen
en términos económicos como para ahorrarle al Estado un sinnúmero de gastos que están obligados a hacer, sobre todo en prestaciones sociales, cuando es el Estado quien utiliza su propio ejército y a todos aquellos mutilados de guerra, las pensiones por su muerte, ¿verdad?, que tienen que asumir a la familia, con las familias de estos, están obligados a hacerlo. Pero en el caso de estas empresas contratistas militares, no. Otro lado de acuerdo contractual. Es una tercerización de las operaciones militares. Sí. Y no es porque el presidente tenga pena alguna de decir, no estamos metidos en Libia, en Afganistán o en Irak, ¿verdad? Si utilizan, por ejemplo, esta que se llama BlackRock, ellos no tienen ese resquemor. Ellos dicen, si estamos ahí, pues andan los marines, la tal división, etcétera, etcétera. Lo hacen, no sé, pues por una especie de privatizar una actividad altamente productiva como es el sector militar, ya, en los Estados Unidos. Aquí en Rusia, lógicamente, tiene una lógica tanto diferente. Claro, para la empresa que ganar, contratar y después ver cómo, qué tipo de contrato hace con las personas que contrata o recluta. Pero en el caso de Rusia, cuando vos te pones a pensar de que los rusos son muy cuidadosos, no van a hacer contratos de ese tipo con cualquiera, pues. No agarran a uno de la calle y le dicen, mira, vos tenés una empresa ahí militar proxy de esa, bueno, te voy a pagar por hacerme este volado. No existe, son gente que de una u otra manera son parte del establishment militar o del aparato del establishment de seguridad nacional y todo eso. Pero en el caso de Prigozhin, este man en teoría no tenía nada que ver con actividades militares. Este man estuvo preso al final de la Unión Soviética. Claro. Y empieza un negocio de hot dogs. Claro. Después de salir de la cárcel. Claro. Pero acuérdate que los millonarios no nacen, lo hacen. Y sobre todo en ese tiempo difícil de la Rusia postsoviética, muchos de estos millonarios, inclusive oligarcas, eran parte de la producción que hizo el mismo proyecto de desestabilización, ¿me entiendes?, de la Unión Soviética, y muchos de esta gente era controlada por el FSB, antes pues la KGB. Y han seguido siempre controlados, y los controlan por aquello del compromat, pues, del grado de dependencia, con que los pueden controlar, el crimen que hiciste, y están ahí subordinados. Él conoce su sistema, y de ahí comienza toda una trama, porque al final hemos visto ir y venir de mil tipos de comentarios, que si fue traición, que si fue realmente que el hombre se enojó, el Prigozhin, ¿verdad? ¿Qué es lo que quería? Si quería el golpe de Estado, si quería ganarle al ejército ruso, ¿qué es lo que si quería hacer cambios en el mando militar del Ministerio de Defensa? Otro es una jugada colosal, estratégica del Kremlin, ¿me entendés? En función de lograr otro mayor éxito en operación especial. Y vos que has visto mucho, vas a ver que no hay consenso sobre solo una versión de qué pudo pasar. Entonces, cuando vos te pones a pensar que este hombre es del sistema, él en su negocio militar de compañía no se entrevista con cabos, ni rasos, ni oficialitos pequeños del ejército ruso. Es con gente alta de la administración militar. Sí, pues, él responde a Shoigu. Claro, entonces, él desde hace rato viene creando toda una serie de comentarios fuertes, abiertos, en contra de Shoigu, ¿verdad? Que el ministro de Defensa, contra Gerasimov, que es el del Estado Mayor General. Y hasta se le ha dado cámara para entrevistas,
y las expresiones del tipo pues son fuertes, pues no es nada diplomática. Aquí, acuérdate que estaba reclamando por municiones, que no le estaban dando municiones, que eso le impedía el avance sobre Bakhmut. Entonces, uno cree una versión, pero necesariamente te tenés que ir contra la corriente. ¿Cuánto puede tener el grupo Wagner? Supone 25.000, 30.000, hablan de varias cifras. Tampoco estas cifras son oficiales, ¿ya? Pero supone 30.000 hombres, pues. Y que de donde estaban se iban a ir hasta el Kremlin, que llegaron hasta 200 kilómetros de Moscú, que avanzaron 780 kilómetros. Lógico, la prensa occidental, encantada con ese show, eso es lo que a ellos les gusta, ¿me entiendes? Sobre todo si la noticia es en contra del adversario, en este caso Rusia. Pero todas esas cosas como que si Michael Jackson murió, o la Mónica Lewinsky aquí, de eso vive la prensa, pues. Y tuvieron el momento de explotarla, le explotaron y la saborearon de manera global, pero rápidamente hubo un revés ahí de dirección de lo que pasó. Entonces el hombre de repente desiste, inclusive dice que no iba a reclamar nada, no iba a pedir nada. Por tanto, en Rusia ya lo tenían preparado, unas acusaciones por alta traición a la patria. La gente del FSB en San Petersburgo se les tomó las oficinas de los Wagner. Toda una sensación. Y de repente aparece ahí, pues, que se va para Bielorrusia. El presidente bielorruso Lukashenko lo invitó y está ahí. Entonces ya es otra cosa. Pero fíjate que ese movimiento, a ver, mira, vamos a pedirle aquí a Control que nos ponga el mapa donde se mira Rostov del Don. Correcto. ¿Verdad? Es decir, y ver la distancia. A ese punto que está ahí, sí. No está a 200 kilómetros de Moscú. Así es. ¿Verdad? Que está al norte. Está a una decenas de kilómetros, tal vez unos 100 kilómetros de la frontera del Donbass, sí. Es decir, del borde este de lo que era Ucrania, ¿ah? Y que hoy ocupan las repúblicas independientes del Donbass, ¿eh? Entonces, sale de Ucrania y se va para Rostov del Don, pero no está a 200 kilómetros de Moscú, porque fue en Rostov del Don donde ellos ocuparon la ciudad, claro. Es decir, ocuparon incluso el edificio del Ministerio de Defensa, ¿no? Estuvieron en los hoteles, y ocurrió una cosa interesante, porque había gente que estaba a favor del grupo, claro. Y había gente que estaba en contra del grupo. Claro. Entonces, y hubo incluso enfrentamientos entre los civiles, por la presencia del grupo en Rostov del Don. Claro. ¿No? Pero no estuvieron cerca de Moscú, porque no avanzaron, no llegaron a avanzar. No, ni lo iban a dejar. No llegaron a avanzar. Y lo que dice Putin, aquí hubiese habido un derramamiento de sangre innecesario, porque además, muchos de los miembros del grupo son rusos. Claro. Ahí hay de otras nacionalidades, pero muchos de los miembros son rusos. Sí. ¿Qué más hay detrás de esto? Vos mencionabas varias opciones, si querés. Vamos, hacemos la pausa y hablamos acerca de esas opciones posibles, probables, que había detrás de la sublevación del motín, dice Moscú, del grupo Wagner. Continuamos en esta edición. Sumando vigores en Extra Plus, el presidente Putin invitó a los miembros del grupo Wagner a firmar contrato con el Ministerio de Defensa de Rusia, es decir, integrarse al ejército o a las Fuerzas Armadas rusas ya de manera oficial. Algunos han aceptado el ofrecimiento, otros están viendo qué pasa. El jefe del grupo, decíamos, Eugenio Prigozhin está se movió hacia Bielorrusia, y está en Bielorrusia, hacia donde se han movido también integrantes de las tropas del grupo Wagner. ¿Qué se me ocurre a mí, así rápidamente? Si esto es un bluff,
¿verdad? Para que Occidente se entusiasme pensando Rusia está dividida, porque es decir, esa fue la publicidad. Rusia está dividida. Hay una sublevación, hay un motín, como llamó Moscú, ¿verdad? Y ahora la guerra se traslada al territorio ruso. Es decir, aquí van a haber combates dentro del territorio ruso con los fieros combatientes del grupo Wagner, ¿verdad? Entonces ahora hay un poste en Bielorrusia. Bielorrusia al oeste, noroeste de Ucrania. Claro. Entonces, si estamos hablando de cosas posibles, probables, y esto fue un bluff, es decir, se movieron las tropas con el consentimiento de Occidente, claro, hacia el otro lado de los frentes de guerra. Claro. Es que, lo que yo te decía, en la historia política rusa existen muchos de estos tipos de operaciones o maniobras, pues, de engaño y todo eso. Y cuando miras de que un Prigozhin llega a ese nivel y entonces se toma a Rostov, y vos miras ese periodismo de calle, sensacionalista, que te están tirando solo columnas de vehículos que están ahí, pues, una balacera, los helicópteros, aviones caídos, los pilotos muertos, no pasa nada, todo es parte del escenario, ¿verdad? Vos decís, esto es un surrealismo que no encaja en una situación como esta, ¿verdad? Y te pones a pensar, ¿qué viene más, qué viene después de esto? Y te digo, porque hay antecedentes, o sea, hay películas que vos a veces las estás viendo y por muy penetrados que estén viéndola, algo no entendiste, decís vos, no, la regreso, ¿qué pasó aquí? ¿Me entendés? Y entonces, ¿cómo llegó a este momento? Es decir, ¿de dónde? Pero si estos estaban aquí, ¿cómo ahora aparecen de este lado? Sí, me dormí, ¿qué pasa, pues? Y entonces rebobinás y no le hallás. Claro, sabes que al final, pues todo se va a explicar. Entonces, este capítulo, esta obra de Prigozhin y los Wagner, tiene mucho de eso, porque en Ucrania la gente, wow, se la creyó. Es más, metieron una contraofensivita a unos puntos y se los destruyeron. Los medios occidentales estaban diciendo de que Putin caía, que era una cuestión de horas, pues, y que el golpe de Estado era inminente, que la sublevación de muchos altos funcionarios era evidente, el debilitamiento del gobierno ruso. Comparaban la situación con lo que pasó en el 1917, con la revolución bolchevique, una cosa de esas, pues. Y ahí, pero de repente, mirás que en las narices de Occidente, sin la persecución ni de drones, ni de zanates, ni de nada, se te mueven a una posición donde es altamente peligrosísima para la estrategia de la OTAN. Primero, están como a 300 kilómetros, cuidado y menos, de Kiev, que es la capital de Ucrania. Es el grupo más combativo, con experiencia más combativa, ahorita. El grupo publicitado con experiencia más, sí, con mayor experiencia combativa. El grupo publicitado, porque estamos hablando que las tropas del ejército ruso que están participando no tienen la publicidad que tiene el grupo Wagner. Claro, no, claro, sí, porque hay buenas tropas ahí. Vos mirás, por ejemplo, los mismos chechenos, por favor, pues. Esos caucásicos son tremendos, combatientes, toda la vida, toda su historia. Tener a la gente de la BDB, los BDB son las tropas aerotransportadas, tenemos que bajar unas boinas azules, celestes. Por favor, pues, calidad de tropa, y están ahí. Entonces, es como los ejércitos del mariscal Zhukov, ¿te acordás? Zhukov, el mejor mariscal de la Segunda Guerra Mundial, él y Rokossovsky. Habían otros muy buenos, pero estos eran los dos, pues. Entonces, sí, yo voy a decir, Prigozhin se sentirá Zhukov o Rokossovsky, ¿me entiendes? Para creer lo que decía la prensa occidental. Y entonces después, pero además hay otra cosa, desde hace rato sabemos que Polonia tiene un apetito voraz por los territorios,
occidentales de Ucrania, ¿ya? Pero además de eso, Lukashenko, el presidente de Bielorrusia, permanentemente está hablando de provocaciones fronterizas, ¿ya? Los alemanes están mandando 4.000 hombres a los países del Báltico. Entonces hay todo un movimiento, hubo hace poco una maniobra de 220 y pico aviones de la OTAN. Solo los norteamericanos trasladaron más de 110 aviones, por ahí andaba la cantidad. Entonces hay un movimiento ya más serio de involucramiento, y la más débil ahí es Bielorrusia, porque está más adelante, está al frente pues de con Europa. Entonces ahora, de la noche a la mañana, tiene Bielorrusia a los Wagner a poca distancia de Kiev y con capacidad de enfrentar a los polacos. Sí, hay que recordar, tal vez, pensar en ese mapa. Bielorrusia está al noroeste de la frontera ucraniana, claro, pero está al este de la frontera con Polonia. Así es. ¿Nada? Es decir, Ucrania tiene frontera con Polonia, pero la mayor parte de la frontera compartida está con Bielorrusia y con Rusia, claro, de la frontera polaca, ¿no? Claro. Entonces, prácticamente acaban de poner un muro de contención en esa frontera. Claro, y los polacos, por cientos y por miles, han estado muriendo, peleando y muriendo en Ucrania, disfrazados como soldados ucranianos, pero es enorme la cantidad de mercenarios polacos que están cayendo. Que en Polonia han tenido mucho cuidado de no anunciarlo porque no les convendría. Todavía falta la situación de la posibilidad mayor de guerra con Rusia. Y si ellos llegaran a informar cuántos polacos, miles de polacos muertos ahí, de hecho que hay cierto grado de pánico en la población polaca. Hicieron un llamado a reclutamiento y por centenares comenzaron a huir del país. Ahora imagínate que publicaran las víctimas. Es más, para adelantarnos un poco a las noticias, en los cementerios ucranianos están enterrados un sinnúmero de polacos, ¿verdad? Lógico, como con nombres ucranianos. En su momento eso se va a dar a conocer. Y es más, a los familiares se les sigue pagando, como que si el tipo está vivo todavía, para mantener el secreto. Entonces, ahí están los Wagner frente a Polonia, cerca de Kiev, como una jugada de presión en ajedrez. Vos mueves una ficha, aunque no esté ella cazándote las piezas que están en los cuadrantes adyacentes, ella está ahí y está ejerciendo una jugada de presión, y vos tenés que ubicar varias fichas más para contener, por si acaso esa va a dar el zarpazo. Entonces, pegás al terreno defensivo, altamente defensivo, una cantidad mayor de tropas en la defensa de Kiev, y los polacos tienen que repensar un ataque a Bielorrusia. Además, Rusia metió cohetes nucleares ahí, ¿verdad?, estratégicos. Y también hay que proteger pues a Bielorrusia. Yo estaba viendo algo que me mandaron, que es la explicación que da este presidente de Bielorrusia, Lukashenko. Él de por sí es gracioso, pues a él me gusta decirlo, porque él es bien como muy muy narón y muy popular, pues, ¿verdad? Y entonces él dice que él llamó a Prigozhin, pues, y le dice: mira, si ahí generas una gota de sangre, te van a pulverizar, y es lógico. Sin que lo haga, lo iban a pulverizar, pues desde allá el cuento no es creíble, que me voy a sublevar y que voy a llegar hasta allá y que cambiame a Shoigu y a Gerasimov de ahí. Y es mentira, pues esos 30.000, 50.000 hombres no van a hacerle ni cogía al ejército ruso. Entonces le dicen: mira, voy a hablar con Putin, ¿verdad? Y te voy a llevar para allá. Estamos a perdonar la vida, pues, te voy a salvar, soy mi amigo, y que te quiten pues los cargos criminales que tenés contra la Constitución, sobre alta traición a la patria, todo eso es parte, mira, de un esquema estratégico. Si hay operaciones todavía, que en la bibliografía de la historia, no todas se cree, ¿por qué? Porque
Vos decís, ¿podrá haber sido cierto esto? ¿Y podrá haber sido? Y es tan sencillo de explicar, ¿me entendés? O de leer, pero de explicar no, porque hay muchas aristas. La operación Nieve, pues, del 41 que hacen los soviéticos para echar a pelear a japoneses y americanos. Sobre esa operación, en Estados Unidos estaba casi prohibido publicar, porque cuando vos mirás, de manera psicológica, caen en juego y los soviéticos se quitan el piñazo del segundo frente contra Japón, y todas esas tropas se la trasladan a los hitlerianos a la defensa de Moscú. Entonces, cuando ya te profundizas en ese tipo de maniobra, pues mira qué puede ser. Mira el famoso golpe de Estado que le dan a Gorbachev, famoso el cachepé de agosto del 91. ¿Cómo es posible que el jefe de la KGB, el jefe del ejército y el jefe del Ministerio Interior, no le van a dar golpe de Estado a ese tipo? Por muy fuerte que le fuera la figura del secretario político del PECUS, cuando esas estructuras de poder te la van a montar. Si para haber montado a Gorbachev instalado como secretario general, después de Chernenko se echaron a un montón, ¿me entiendes? De altos funcionarios del partido, hasta había un alcalde ahí de Moscú, y apellido Grishin, que era muy fuerte. Fuerte, y él estaba como el seleccionado para hacerlo. Le hallaron un montón de cosas de corrupción, esto y lo otro, y ¡rah! Se lo echaron, lo apartaron del camino y se lo dieron a Gorbachev. Cuando miras el golpe de Estado, que Gorbachev en una casa de descanso, ahí en Crimea, le llegan a notificar, Gorbachev no acepta. El golpe de Estado mueve unos cuantos tanques, las señoras ahí golpeando con bolsa a los tanquistas que se vayan a su casa, que es esto y lo otro. Y los tanquistas ahí sentados en sus tanques, a los tres días regresa Gorbachev y dice, échenme preso a este y a este. Y una comedia, no sé, pues bastante simplista, pero que generó transformaciones generales grandísimas en la URSS. O sea, desmontaron al Estado soviético. Y muchos de estos de comunistas pasaron a millonarios, ya, y destruyeron todo el sistema socialista, una implosión interna. Entonces después viene la especulación, pues que si Gorbachev era gente de la CIA, no era gente de la CIA, y toda la trama que sea. Entonces lo que te digo es que hoy por hoy, mucho de eso se discute. Entonces esa trama que pasó con Prigozhin, van a pasar años, van a decir que el tipo sí se sublevó, porque él te da unas causas ahí, ¿verdad? Que es que los carabina virgen, los sellos rosados del alto mando, los burócratas, se están enriqueciendo, planifican mal las operaciones, no les dan la dotación de municiones que sea, se están enriqueciendo en tiempo de guerra, sus hijos andan paseando en lujosos hoteles por todo el mundo, que son los mejores hijos de la patria que están. Un sinnúmero de cosas que sí cala en el pueblo ruso, ¿ya? Porque ahora, durante la guerra patria eso no existía. E inclusive, durante la última década de la existencia de la URSS, tampoco existía esa libertad mediática. Ahora, lógico, los medios de información juegan un papel enorme en la confusión de todo el mundo. Entonces, si la población rusa cree mucho en eso, por eso la simpatía enorme que tiene la gente de Wagner y el mismo Prigozhin, pues, porque este tipo está tocando aquello que nadie quiere tocar, está buscando cómo cambiar a los que no cambian. Y entonces por eso también el dilema de creerle a él que su reacción es espontánea. Otros pues te van a decir que no, porque estaba tocado por los servicios occidentales. Ahí vos sabes que son los tres clásicos, el Mossad, el MI6, los gringos, ¿verdad? Así y todo eso. Otros pues opinamos que fue una estrategia bastante, una jugada o un movimiento, o una jugada de muchos movimientos direccionales del Kremlin, pues ahí. Un enrosque, digamos. Sí, hicieron un enrosque ahí. Sí, entonces trasladaron a semejante tropa, sin perder un hombre, a donde lo tenían
que situar, ¿verdad? Y además había esta impaciencia de Occidente que no quería que ocurriera ese tipo de cosas. Sí. Además, pero te voy a voltear las cosas. Ok, ¿y si no fue un movimiento occidental ni ruso, sino un movimiento de Putin para fortalecer su posición? No sé, pensar un poquito en eso. Vale. Vamos a hacer la pausa en esta edición. Regresamos en breve. Conversamos con Manuel Espinosa Jarquín. Continuamos sumando vigores en Extra Plus. Y si lo que hubo fue un movimiento de Putin para ganar o consolidar opiniones dentro de Rusia a favor de él mismo, a favor de Putin, a favor del gobierno, víctima de una sublevación, de un amotinamiento provocado por Occidente. Mira, siempre existe o han existido las intenciones y los planes de Occidente de provocar el cambio de régimen, producto de un amotinamiento, una implosión social, el descontento por las mismas penurias, pues dificultades que pueda trasladar la operación especial militar a la sociedad, pues a la economía, la separación de familiares, y todo eso pues es traumático. Sin embargo, al inicio sí hubieron fuertes críticas. Muchas cosas no se comprendían, el rating de Putin durante toda la operación ha crecido, se ha elevado, el apoyo de los rusos y sus aliados cercanos de la CEI, de los estados de la comunidad de estados independientes más fuerte, han visto el apoyo estratégico que tiene de China. Entonces, Putin como tal, o como estadista, pues siempre va a necesitar estar en buenos términos de porcentaje de la opinión pública interna. Sin embargo, Putin ya la tiene. Y de esta situación quedó muy bien parado, muy muy bien parado, porque él evita el baño de sangre. Acuerda con Lukashenko, pues, llévate a ese traidor. Así se disuade, pues, y se corta. Si fue un plan occidental, una maniobra, se corta todo, ¿verdad? Y después, y las cosas se pueden arreglar o aplicar la justicia después, ¿no? Lo importante es que esa bomba que iba a reventar, pues no reventara. Lukashenko también tiene su rédito en esto. Aunque él dice pues que no ganó nadie, Putin, Lukashenko, el Prigozhin queda mal. Es que eso ya te iba a decir, es decir, el futuro del grupo Wagner está condenado total y absolutamente. Es que, porque es decir, lo llama el Ministerio de Defensa a firmar contrato, sí, y quedan como forajidos, quedan como agentes fuera de la ley totalmente, aunque les hayan perdonado cualquier tipo de delito penal, criminal, etcétera. Lo que pasa es que la ley va a ser aplicada a los mandos, a los que dirigieron supuestamente la protesta, el amotinamiento. El resto de tropas no, porque no tienen nada que ver, pues, ¿me entendés? Entonces dijeron de que aquellos que no hubieran estado involucrados pueden integrarse a las filas del ejército. Pero en términos generales, estas empresas, en estos términos actuales de tipología de guerra, en las relaciones internacionales, tiene lógica de existir. En las guerras proxy, estas empresas contratistas privadas tienen lógica de existir. Además, Wagner no solo existe Wagner, pues, es la, como bien decía, es como que la que más se conoce, ¿ya? Existen otras, estas empresas, acordate que son convocadas por gobiernos extranjeros a que te sirvan a tus intereses de seguridad nacional. No sé si la van a desaparecer o no, no, no,
no tendría lógica, o si le cambian el nombre, ¿me entiendes?, para hacer alguna cuestión cosmética, pero sí van a existir. Ese hablando sobre el futuro de la empresa como tal. De los mandos habría que ver si realmente fueron, hicieron o qué es lo que están haciendo ahorita a favor de Bielorrusia. Además, mira, aquí otro derrotado los medios de comunicación masivo occidental. Acordate que ellos han ganado la guerra de Ucrania, se ha ganado en los medios. Rusia va perdiendo, Ucrania va ganando. Pero eso es ahí. Ahora ahí perdieron una gran batalla. Los desinformaron, los excitaron, ellos se dieron a la algaraca y de repente en silencio sepulcral se tuvieron que callar. Es más, están recomendando al Congreso quitarle las sanciones al grupo Wagner y quitarle el reconocimiento calificativo de organización terrorista, porque estaban encantados de que fueran hasta el Kremlin, ¿verdad?, y derrocaran pues a los líderes ahí en Rusia. Pero ahí cuando vieron esa vuelta en U o de Boomerang, volvieron pues con contra todos ellos. Entonces la actividad de desinformación fue colosal para los mismos medios de desinformación global occidental. A lo interno de Rusia, te insisto, Putin quedó muy bien parado. Tal vez no otros mandos, porque en estos grupos de las redes sociales es interesante todos los comentarios. Te dicen, ya se figuran algunos nombres de algunos generales que pueden sustituir a Shoigu, a Gerasimov, ya hay no te dicen cuándo, pero te dicen de que ahorita no, para que la gente no crea que Prigozhin tenía la razón, pero está ahí latente, ¿no? Estos pueden ser, como te diría yo, quedaron debilitadas su figura, porque cuando te ataca un medio, o los medios global, es difícil pues despimentarte. Pero bueno, una cosa es que te ataque el medio global y otra cosa es que para los intereses del gobierno, para los intereses del país, dejes de funcionar, porque es decir, no sé, vamos a suponer, hablan mal de vos en el New York Times y vos sos útil para X cosa en Nicaragua, entonces Nicaragua no te va a desechar porque el New York Times habló mal de vos. Lo que pasa es que, a ver, mira, yo lo que veo es que Shoigu, allá al inicio de la operación especial, como en mayo, junio del año pasado, desapareció como por 15 días, estaba enfermo, ¿no? Y los medios occidentales aprovecharon para decir cualquier cantidad de cosas, que lo habían quitado, que lo habían matado inclusive, etcétera, y el hombre estaba enfermo. Claro, claro. Sí. No, lo que pasa es que en algunos países puede una cosa funcionar, en otros sí. Acordate que hay políticos de políticos, y si en X o Y país los medios internacionales y los medios mediáticos de información interna comienzan a aseverar sobre X o Y funcionario de tu gobierno, o X o Y actividad de tu gobierno, o que no solo un funcionario, sino muchos funcionarios, ese jefe de gobierno no puede quedarse en la hamaca tranquilo y pidiendo todavía coco con pajilla para estar, no, tiene que tomar decisiones y de repente buscar cómo cambiarlo, porque le está haciendo daño a la imagen de gobierno, a sus intenciones si se quiere volver a candidatear o lo que sea, o al partido que representa, al movimiento político, y tiene que hacer cambios tarde o temprano. Pues no va a menospreciar la capacidad de desprestigio mediático. Las acciones de desprestigio tienen. ¿Por qué? Porque al final, acordate que una mentira repetida no sé cuántas veces se convierte en verdad. Entonces tu votante
Así es, es cierto. Claro, pero, es que lo que pasa es que en este caso habría que comprobar si es cierto, si hay algo de verdad. Vamos a suponer que esto es lo que dicen, es que es corrupto Shoigu. Entonces, el gobierno de Putin tendrá que confirmar si es cierto que Shoigu es corrupto, porque en Rusia, pues el gobierno y lógicamente la sensatez de Putin es superior a la de muchos gobiernos que no los han criticado cuando ya sacó a sus ministros y los corrió. Ahora, en este tipo de guerra híbrida, si vos te fijas, todo el mundo te denuncia de corrupto. Corrupción aquí, corrupción allá, hace corrupción con esto, la pida del tesoro, todo. Pero nunca te sacan un solo papelito. ¿Lo has visto? Y te dicen y te cuentan historias y de tantos años viene te robando, ahora es millonario, ahora no sé qué cosa. Entonces la gente comienza a oír eso diario y se la cree, pero nunca le enseñaron un papelito. Entonces, para creer, aquí en China, en Rusia, no se necesitan los papelitos. La intención es desprestigiarte y voltearte el cassette para que te voltees en contra de X o Y gobierno funcionario. Y una vez que esos ataques, eso que ahí está en el radar del ataque mediático, pues te digo, es duro, pues. Uh-huh. Por eso nadie más que Putin o el gobierno de ellos sabe pues cuándo tiene que cambiar o a quién cambiar por qué. Pero en términos de perdedores y ganadores, para mí el principal ganador es la estrategia rusa del militar de situar a esas tropas altamente combativas al norte, ¿verdad?, en la cercanía de Kiev, darle una seria advertencia a los polacos. Por ejemplo, Schulz está diciendo que va a mandar 4.000 alemanes a uno de estos países pegados con Bielorrusia del Báltico. 4.000 alemanes es una tropa pues insignificante, pero además tienen que aprender a pelear, ¿ya? Y los rusos ya están en zafarrancho de combate. No representan una amenaza. El miedo de Occidente, la decepción de Occidente, la derrota de los medios, no le salió como quería. Si fue una maniobra de los servicios especiales occidentales, tampoco le salió. Zelensky, si se alegró, pues no lo tenía que hacer, le salió peor, le salió el tiro por la culata, mandó a matar más de sus soldados al frente de la línea de contacto. No veo yo tanta tragedia en la parte rusa, porque cuando se toman Rostov, la gente estaba riendo ahí. Digo, ese periodismo de calle, sí. Mediático, está ahí sensacionalista, está viendo pasar camiones, que BTR, que algunos equipos blindados, ¿verdad? Pero no es ni balacera, ni se miraba, sí, porque se miraba más dantesco para la toma de la moneda en Chile. Pero es que la toma de las oficinas del Ministerio de Defensa en Rostov, que publican las imágenes, lo que se mira es tropas moviéndose afuera, pero no se escucha mayor cosa, pues. Es decir, y los medios occidentales la toma violenta, la toma. No, y la gente está barriendo las aceras, está viendo ahí, otros hasta los están regañando, que es la locura que están haciendo, alguna cosa, pues limpia la ciudad, ¿verdad? Francia todavía está, París está llena de basura por las protestas que hacen ahí a cada rato, y en comparación con lo limpio, pues que está Rostov. Entonces, mucho sensacionalismo, y cero resultado en función de cambio en el mando del Ministerio de Defensa, si esa era la intención, si el tipo se quería convertir en mariscal como Zhukov, no pasó, quedó mal parado. La historia, pues, puedes verlo, lo va a absorber, porque el problema es que estas operaciones, hasta que te murás, iban a pasar varios años, a decir, si era parte pues, de una operación, se va a saber, pero la verdad es que el éxito de la estrategia rusa en términos militares es colosal. Ok, vamos a hacer pausa nuevamente. En esta edición estamos sumando vigores en Extra Plus.
Continuamos sumando vigores en Extra Plus. Estos acontecimientos alrededor de la sublevación del grupo Wagner y todo lo que ha ocurrido, ¿crees vos que va a producir cambios sustantivos, visibles, en la operación militar rusa, en el enfrentamiento de la OTAN contra Rusia? Sí, me parece que muy, muy, muy buena esa pregunta, porque estaba leyendo ya varias expresiones que la podemos reducir en lo que estuvo afirmando hace días, ayer pues casualmente, el ex jefe del Estado Mayor General del Ejército Inglés. Y él decía que esa jugada de tropa majestuosa, no digo majestuoso porque ellos jamás van a reconocerle algo bueno a los rusos, ¿verdad? Pero que esa jugada de movimiento de tropa, ese traslado, estaba siendo tipificada como unos movimientos de tropas que se dieron antes del inicio de la Segunda Guerra Mundial, antes de que iniciara la Gran Guerra Patria, ¿verdad? Uh-huh. Donde Rusia comienza ya... Antes de la Operación Barbarroja. Antes de la Operación Barbarroja, antes de que se firmara el acuerdo Molotov-Ribbentrop, sobre la región del Báltico. Entonces decía este ex jefe del Estado Mayor inglés que es posible, o ellos ya están esperando, hasta una ofensiva mayor en el frente europeo de los rusos. Eso es importante porque eso te demuestra el grado de compensación psicológica con la que puede ya la OTAN estar apreciando la capacidad rusa de avanzar más en el teatro de operaciones. Pues, eso que te obliga a estar más a la expectativa, a mover más tropas, y si te descompensas tanto, te puede obligar hasta a dar un zarpazo que vas a caer en la provocación. Pues, por eso es que las jugadas de presión son importantísimas. Te estanca esperando algo o te obliga a actuar, y cuando actúas es de manera errónea, ¿ya? En que lo cometes, entonces lógicamente va a cambiar en todo el campo de las estrategias militares, no solo en el teatro ucraniano, sino en el teatro europeo, porque estamos claros que la guerra Rusia la libra contra la OTAN, pues. Ya el teatro ucraniano ya es como más pan comido, ¿ya? Más bien están jugando, están haciendo los rusos jugar de previsión para prevenir mayores acciones de aventura, y de los alemanes, que se están descontrolando bastante últimamente, y de los polacos, que están descontrolados desde hace rato, ¿verdad? Entonces, entusiasmados con el apoyo norteamericano y de la OTAN, y un tanto los rumanos. Sí. Los rumanos. Los rumanos abajo, pero los rumanos han estado quietos, han estado, sí. Es más, han dicho que ellos no están apoyando. Claro, sí. Pero acordate que hay élites en el gobierno rumano que se ha estado bastante enriqueciendo producto de la construcción de un sinnúmero de bases militares que ya hace décadas vienen haciendo ahí los norteamericanos. Porque uh-huh. Este es un plan desde hace rato, pues, sí. De acordonamiento, utilizando Rumanía, la República Checa, Polonia y los Bálticos. Entonces, los bálticos tienen una rusofobia enorme, y parece que se les olvida que cuando estaban firmando el acuerdo Ribbentrop-Molotov, Stalin no le aceptó a Hitler que en la esfera de influencia los bálticos quedaran en la parte hitleriana, y ellos le explicaron: mire, estos puertos que son de aguas cálida, el ejército soviético la necesita. Entonces suspendieron un tanto la reunión de la firma del acuerdo. El que estaba a cargo se fue a la embajada, pidió permiso, fue a la embajada alemana, llamó a Hitler, le comunicaron, y Hitler inmediatamente aceptó que quedaran en la esfera de influencia soviética. Entonces hay jugadas ahí geopolíticas que ya se están dando sobre esa zona buffer, pues, que la Europa Oriental, sobre todo en esa parte, pues, de que integra Polonia y los Bálticos. Ahorita, en los movimientos
En el Adriático tienen serios problemas la OTAN, pues, porque es decir, con todo esto, lo que ha ocurrido en Serbia recientemente, yo supongo que les mueve el piso ahí en el Adriático. Claro, ¿eh? Claro, claro. No, la desestabilización de Europa está planteada en todo término, y yo no veo el grado de raciocinio lógico que los europeos puedan tener para desligarse de esa estrategia militar contra Rusia, que al final no lo está llevando a nada bueno, y la situación se va caldeando, pues. Es lógico, o sea, cuando alguien te dice pueden con esta fuerza que está moviendo más los cohetes instalados estratégicos en Bielorrusia, Rusia pasar a un mayor grado de ofensiva, los obliga a pensarla más y estar más a la viva, pues. No están ellos que nosotros podemos derrotar a Rusia con todos los de la OTAN, no es tan fresco, no los tienen tranquilos los rusos. Sí, no, yo he visto varias opiniones militares de ex miembros de la jefatura de ejército que conforman la OTAN, y hablan de no meterse a este rollo de un enfrentamiento directo con Rusia, que llevarían la de perder, en este momento llevarían la de perder, pues, porque hablan de desabastecimiento de municiones, de desabastecimiento de armamento, cosa que yo pongo en duda por cuanto a lo que hicieron fue deshacerse del armamento viejo y mandarlo a Ucrania para poder tener espacio para los nuevos armamentos. Claro. Les dije, ¿vos te acordás de esa canción que se llama Rasputin de Bonnie M? Entonces la canción termina con dice, oh, those Russians, oh, esos rusos, ¿no? Estaba chateando con un amigo de la GDR, de la Alemania Democrática, que estudió conmigo ahí en el INIMO. Y entonces estábamos viendo un montón de cosas. Y entonces le pongo yo, oh, those Russians, oh, esos rusos, sí, esos Russians. Dice, o sea, los tienen, y claro, este es un prorruso, pues, y todo. Pero es el sentimiento de los europeos, ver a una Rusia crecida, fuerte, con capacidades mayores, sorprendente, y no como ellos lo consideraban hasta hace, en términos de unos cuantos años, pues. Bueno, Manuel, quiero agradecerte esta platicada en esta edición para entender un poco qué es lo que ha ocurrido estos 4 días anteriores. Claro. Que pusieron en tensión, porque es decir, hubo restricciones de movilización en Rusia, ¿verdad? Es decir, sí hubo un movimiento efectivamente que se sintió, pero que, como decía Putin, afortunadamente se resolvió sin derramar sangre. Claro. Ok, muchas gracias. Gracias, gracias también a nuestras amigas, amigos televidentes por su sintonía en esta edición Sumando Vigores en Extra Plus. Esperamos que el programa haya sido de provecho para ustedes.